Bienvenidos a la cocina del tío Rick. Después de un mes sin subir video, después de llegar a los 500, ya casi 600 suscriptores, decidí hacer una renovación en el vestuario para estar en la cocina, en Guachi nomás. Y esta es la transformación que hicimos. Ya tenemos mandil, ya tenemos cadena de oro, es de fierro pintado. Siempre me costó porque lleguen todos. Y pues el video que vamos a hacer hoy es un video muy fácil. Se trata de, es que hoy fui a Walmart, entonces entré al pasillo de harinas y todo ese pedo y encontré cosas casi preparadas, porque en realidad hacer las cosas por ti fue muy vintage. Ya puedes comprar pizza hecha, pasteles y todo eso. Pero pues para las personas que le da huevo hacer todo desde cero, porque a mí no me gusta, bueno, me gusta hacer todo desde cero, pero para esas personas huevoncillas que quieren sentir la experiencia de cocinar, pero no completa, compré productos, cuatro, pero lo voy a dividir en dos partes. El primero que vamos a hacer unos brownies de chocolate, y esto que se me hizo muy interesante, un pastel, un muffin que ocupa nomás agua, y 30 segundos en el horno de microondas, y ya lo acabamos de hacer hoy. Así que síganme y vean el procedimiento de estas recetas. Primero, antes de empezar, como esto va a ser así, se caliente en el horno. La neta, yo nunca me fijo en temperaturas, estaba mal eso, pero pues ya saben, mi cocina, hago lo que quiero, ustedes en su cocina hagan lo que quieran. Vamos a precalentar el horno más o menos unos 15 minutos. Ahorita volvemos. Pues yo ya leí la receta, porque pues yo ya estaba prevenido por el video, ¿no? Lo que van a ocupar, dice aquí, no soy yo, dice aquí, aquí sí hay que hacerlo como la caja dice, porque si no, no nos va a salir. Un recipiente de vidrio, puede ser de metal también, o de lo que quieran, de 20 por 20 para que quede, bueno. Aquí dice, que vamos a ocupar pues el recipiente de 20x20, vamos a ocupar aceite vegetal, no importa la marca, vamos a ocupar aceite antiadherente, vamos a ocupar un huevo, vamos a ocupar también la taza medidora para medir, porque vamos a ocupar agua. Entonces los ingredientes son un cuarto de taza de agua, un tercio de taza de aceite vegetal y un huevo. Así que vamos a proceder, vamos a hacer un unboxing de esta caja. Dice aquí chocolate, doble chocolate y marca premium. Lo abro con los dientes porque son mis dientes, no sus dientes. Aparte, yo cocino así porque aquí yo lo voy a comer, no ustedes. Ustedes obvio deben de hacerlo con un cuidado más especial, porque esto me lo voy a comer yo. Ustedes preocupense por ustedes y yo me preocupo por mí. Entonces pues ya lo vaciamos. Creo que tengo un problema porque no tengo mi tacita para medir, así que me la voy a rifar a lo que según yo sé. Por ahí es un tercio más, un poquito más. Después dice que un cuarto de agua. A ver, deja dentro de acá. Entonces ya que tenemos esto así, ¡uy!, el aceite y el agua no se mezclan como tú y yo, que no. Aquí está el huevo, que se quebra como mi corazón. Bueno, ahí está. Ahora sí, ya que tenemos eso, agarramos el globita y bate que bate chocolate. ¿No has oído esa canción? Time, tajarco. Ahorita van a ver porque va a ser buena lata.
Ahorita van a ver cómo queda todo batido ahí, perro. A ver, vamos a ver cómo quedó la masa. Está maciza. Vamos a proceder. Voy a chocolate. Vamos. Y vamos a proceder a abrir el. Digo, echar el aceite y engrasar. Watching. Este es de mantequilla, pero ustedes pueden utilizar el que quieran. Yo le pongo un cuarto porque no se pega y ahora sí. Mira nomás las chispas de chocolate. Como ya mis compas se nomás las chocolate chips. Saludos a Thomas otra vez. Nosotros, we love Omaha. You are my friends. Tú vamos a vaciarle, ¿no? Porque todavía queda mucho. Así es como también quedan nuestros brownies. Brownies. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, ahora ya. Abrimos esta vaina. Y vamos a meter a nuestro pequeño. Ve. Crece, conviértete en un gran brownie. Saludos pa Morelia, pa mi compa Kevin, que le gustan bien a ver tú los brownies de chocolate. Un día te voy a dejar unos carnal, al cabo ya los probaste. Bueno, mientras vamos a la sección que más les gusta, pero que a mí no porque se me olvida, vamos a mandar los saludos. Bueno, pues estos saludos van a ir pa los contactos de WhatsApp que comparten los videos también. Vamos a empezar por mi amigo Josué. Salud, Josué. Gracias, carnal. Ya están los saluditos también. Pa' compa Whiskas. Saludos pa' Ibro. También voy a mandarle saludos al compa Güero, que va a salir en un video, en una story time, pero esa es historia para otro. ¿Pa' quién más? Pa' Josi, José Manuel y Josi Arredondo, el de Proandro. Josi, el de aquí, y Josi, el de allá. Saludos para los dos Josis también, ya saben. Saludos también para mi compa Samuel, que el domingo fue su cumpleaños. Le mando una felicitación, un abrazo cálido. Ay, saludos especiales también para mi amiga Wendy, que también hoy es su cumpleaños, pero no sé cuándo lo voy a ver. Un abrazo también, Wendy, feliz cumpleaños, que cumpla muchos más. Love you. Y también saludos para Melanie, para que no se enoje, y para la estrella. También Valeria, de ella saludos también. Para Ani, la hermana de Iván. Saludos, Ani, te extraño. Un abrazo. Para mi cuñis, Alondra Saray también. Saludos por allá también hasta California. A ver, déjenme ver. ¿Quién más? Itzel, también te mando saludos desde aquí. A ti, a tu mamá, a Cecilia. Por ahí también, que nunca se pierden los videos ni las transmisiones en vivo. Saludos, Itzel y Cecilia. Y a Michelle Rosa también. Saludos especiales. Porque también siempre comparte el link. Saludos a mi compa Jesús de Santana. Saludos a Janet también y a Zaira. Por ahí también, o no, ya saben. ¿Quién más? ¿Quién más me pidió saludos? A Beto, a Espinosa, hasta Querétaro. Me saludos a Alan, a mi tío y a mi tía, que estén todos bien. También por ahí quiero mandar un saludo especial hasta Argentina. A mis amigos, a mi hermana Joselina, mi hermano Marcos, mi carnal Nahuel y el compa Gonzalo. Saludos hasta Argentina y también un saludo al grupo Manaus de Uva. Un saludo muy especial también para ellos. Y vamos a ver quién más me pidió saludos. En los comentarios del video pasado voy a contestarlos ahorita que en lo mismo tengo. Saludos de los comentarios del de Radio Monófica. Saludos a Janito Banderas Contreras, que también por ahí nos dejó un comentario. Stephanie Silva, saludos también. Antubalín Mexicano, que no sé quién es, pero saludos también. Abraham Talavera, sobrinazo. Saludos a Tomaja también. Yo Talavera, casi me trago, perdón, Talavera. Saludos también a Tomaja, que aquí nos pone. Me pregunto quién edita tus videos. El mate que está atrás de la cámara, random, para que vayan a seguir en Instagram, ya saben. Les dejo allí sus redes sociales. Al club de diversión, o sea, Adán Pérez, Azucena,
mi Manuel y Monse, también saludos. Primo René también, saludos a Tomaha, igual que Dios lo bendiga. Mabel Martínez, que dice que es fan número uno, también soy tu fan número uno, saludos y gracias. Jesús Hernández, vas bien asoleado. Sí, carnal, ¿tú crees que no cansa caminar? Y Diego Cano también, saludos por allá. Ya saben, si quieren saludos, déjenlo en este video, abajo aquí en la cajita en los comentarios. Manden por WhatsApp o por Facebook. Gracias a todos los que comparten, que comentan. Si se me olvidó uno, díganme. Y pues en el próximo video les mando sus saludos, ya saben. Pero sigue el turno de hacer este, que es el que más curiosidad me da. Esta cosita que ven aquí es un muffin. Vamos a ver qué dice. Flat jacket. Kicker good time. Mickey muffin with with probiotics. Double chocolate. Ready in 30 seconds. Y según make the perfect Mickey muffin. O sea, haz el muffin perfecto. Como tú. Aquí dice que ocupa un cuarto de copa de agua, pero no tengo las medidas necesarias para saber cuánto es un cuarto de copa de agua, pero nos vamos a rifar porque es lo que hacemos siempre. Así que las instrucciones está claro, destapar agua con un tenedor. Miren, esto parece un chocomilk. Espero que me salga bien porque sorprendentemente esto costó más que esa cochinada y que las otras dos cosas que las voy a mostrar en el siguiente video. Entonces, vamos a ver cómo sale este jale. Yo siento que aquí es un cuarto. El muffin perfecto, dice. Espero que no me fallen estos bastardos. Voy a mezclar violentamente, pero no tiene que quedar un grumo. Así que por la magia de la edición van a ver cuando ya termine de hacer esto. Esto va a durar 30 segundos en estar. Vamos a hacer la prueba. Esperemos que salga bien, porque si no, ya no va a haber cocina en el T-Rex. Bueno, en esos 30 segundos aprovecho para mandar otra vez saludos. Se me olvidó a Lupita, Néstor, Abraham, Natalia y Pamela y Don Toño y a su mamá, que se me olvidó el nombre. Perdón, pero saludos a toda la familia de Lupita Aguilar. Ya más saludos a mis amigos del seminario de Morelia, al Semi Adán, al diácono Alonso y al padre David también. Saludos, se les extraña, se les extraña a los tres. Y pues, según ya quedó nuestro muffin, vamos a ver la gran estafa. Miren cómo quedó. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quedó o no quedó? Yo siento que no quedó. Yo siento que no quedó. Le voy a dar 5 segundos más. A ver si no quemamos esa madre. Pero es que no, loco. 69 baros gasté en eso porque no sirva, no mames. No vuelvo a cocinar, ¿no? Ahí va levantando también. Mira, también va levantando esto. Ya está. Mira. What the fuck? Ah, es family friendly. Otra vez. Pido perdón. A ver. Pues vamos a dejar que se enfríe, pero. ¿Cómo que? A ver. También saludos para Andrea, Rebeca, Itzel otra vez, Mariana, Michelle, mi compa Chispa, que próximamente va a andar aquí en nuestro video. Y para KL, de un grupo que tenemos por ahí también en WhatsApp. Ya saben que los quiero. También un saludo por allí. Mariano, por ahí un saludo también. Por aquí, por la cámara. Un saludo para Yadira Madrigal, madrina, un saludo. Un abrazo también. Mabel también, un saludo. Y para Ana Silva, un saludo también. Y pues dejen ver. Vamos a ver cómo quedó esto. Ya le quité la cámara a Brandon. Es que se infló mucho y lo metí al congelador. Vamos a ver qué pedo. ¿Cómo quedó? Güey. No mames. Estaba inflado hasta arriba. ¿Qué le pasó? What the fuck? Ten otra vez. ¿Qué?
¿Qué pedo? ¿Qué pedo, raza? A ver. Son los 69 pesos más malgastados de toda mi vida. Vamos a probar de menos el pastel crudo. Gasté 69 pesos en el... Nunca compren esto. Es la peor estafa. Neta que no me habían engañado tanto así desde que caí en las mentiras de mi ex. No, no sé, saludos para mi ex. Ya no, o sea, no es saludo de que quiero volver contigo, nomás un saludo de amable, de cómo estás. Pero no compres esto, no te desearía que compres esto. No compren eso, raza. Vamos a ver cómo queda el brownie ahorita. Y ya les digo. Después de estar ya mucho tiempo, pues ya se enfrió. Pero nomás para que se vean que... Ay, sí, ya está, listo. Lo sacamos del horno. Oh, ya está. Ya está aquí el brownie. Vamos a proceder. Vamos a proceder. Hostia. A ver, vamos a ver qué pedo. Ya lo partí todo, loco. Esto es un jodido. Brown. Va a ser porciones, chicas. Ya lo destruí. A ver, pero no hay pedo. Es para mí y para ti. Se destruyó. Pero vamos a probarlo, a ver. Oh, qué bueno. Está bien crujiente. A ver. Oye. ¿Cómo se oye? Pero para rebajar el chocolate, le compramos una lechita. Este sí vale la pena. 100% recomendado. A ver, bueno, te toca probar la tipo, ¿no? Cortalo. Ahorita les voy a enseñar una presentación más de cómo me gusta. No la creen, pero sí, como dicen los de la combi, vamos a alocarnos. No es ninguna clase de broma, pero al brownie, que está todo despedazado porque pues, unas gotitas de limón y el chocolate y el limón se llevan bien. Anímense a probarlo nomás. Está muy bueno. Lo ácido y lo dulce. Y pues hasta aquí los dejamos ya en el primer episodio de probando masas pre-preparadas. Nos vemos en la siguiente parte. Compramos unos muffins de banana y también unas chocolate chips, como dicen mis compas de Omaha. Yo me despido.
Pero nos vemos en el siguiente video, ya saben. Suscríbanse, compartan, denle like. Y díganle a sus amigos que se suscriban. Aquí abajo les dejo todas mis redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter. Ya tenemos Tinder. Y también las redes del cámara, que está allá, pues, atrás de la cámara, ¿no? Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, no lo intenten en casa.